Agradezcamos a Dios por todos los beneficios que recibimos de Él. Pidamos a Dios por todas nuestras necesidades, por todas las intenciones personales. Con esta intención de la caridad y esmeralda, le agradecemos a Dios por sus 15 años de vida. Vamos a pedírselo al Señor Dios. ¿Por qué venir a darle gracias a Dios por estos 15 años de vida? Porque fíjense, ¿verdad? Hoy Dios les deja terminar esta etapa de la adolescencia, de la niñez. Hoy ustedes entran en esta etapa que digamos pues de la juventud, en donde como jovencitas deben de aprender muchas cosas. En primer lugar, ¿verdad? A ser unas personas. A ver, sus papás, sus padrinos también. Vamos a pedir al Señor Dios, ¿verdad?, por sus hijas. Ustedes como papás, siempre les he invitado que también oren a Dios. ¿Qué cosa quisieran pedir a Dios para ellas? Que tengan salud, que aprovechen lo que les enseñó sus padres. Y pues más que nada que sean. Se sigan portando en Cuba. Le pedimos a Dios que se porten bien las niñas, que sean un ejemplo para los demás, que estudien, que así que se porten bien y que así que también no dejen la religión, no abandonen nuestras costumbres y que sean felices. Gracias. Yo le pido para las dos que Dios les dé el entendimiento para entender sus palabras. Y que tantas cosas para muchas. Muchas que no saben, lo saben bien que pasa, lo estoy sintiendo para tantas. Que sigan siendo los buenos niños hasta ahorita. Han sido, ¿eh? Así las quiero ver toda la vida. Yo le pido a Dios que se porten bien, que les tengan para la escuela, que salgan adelante. Yo le pido que si las lleve por buen camino, no se echen a la depresión. Se porten bien y se den sus golpes y le den la vida bien, sabiendo que es. La vida les pido a Dios que cuide. Yo les deseo que seamos felices, que se porten bien. Que cuide a mi familia, que me cuide a mí, que no cambiemos. Yo les pido a Dios que cuide a mi familia, que cuide a Dios, a mi madre, a mi familia, que estén. Y a su hijo. Bueno, pues todo eso lo pedimos a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Por esa celebración de la Santa Misa, que es Jesús que se sigue ofreciendo por nosotros, que nos ama, ¿verdad? Porque nos perdona. Y pues siga de ser feliz a la luz de la palabra de Dios, sean esas cosas.
Que comience la fiesta. Anhelamos saludarte. Venimos de todas partes con gusto a felicitarte. Traemos desde Morelos lindas flores para ti. Muchas tunas y colonche desde San Luis Potosí. De mérito Zacatecas mandaron un garrafón. Las uvas de Aguascalientes, de Guerrero el camarón. Ya viene amaneciendo, ya la luz